¿Cómo están el día de hoy aquí en Chagrin, chicos? Vamos a completar el último asesinato después de tanta mierda que hemos pasado. Hemos lidiado con un montón de estos tipos. Y yo creo que ha sido, como les dije en algunos episodios atrás, la misión más tediosa que he hecho hasta el momento. Más complicada, más pesada, más incómoda. Como quieran llamarlo, pero pesada, realmente pesada la visión. No hay otra respuesta para esto. Traed vuestros enfermos. Me he gastado un montón de curas. Bien, ahora te sentirás mal, pero ten cuidado. Desde acá están peleando. Y esto debe ser por la liberación que yo tomaba, o sea. Estamos orgullosos. No sé si me falta alguna munición. Hasta la próxima. Arrivederci, messere. Mi tienda solo vendo ropa a la última. Y bueno, ya sería, como les digo, lo último. ¿Qué está pasando aquí? Y ver qué pasa, porque no sé. No sé, la verdad. Tampoco sé si va a ser un episodio muy largo, porque no tengo mucho tiempo para filmarlo, pero vamos a hacer lo mejor posible. Es muy sencillo, amigos. Si queréis que os atendamos, tendréis que obedecer a nuestro nuevo jefe. Es un médico, fíjense. Avisadores, alguien. Ok, ya, ok. Ya sabemos que se sincroniza inmediatamente si es que me ven. Así que va a ser tedioso, quiere decir que va a ser molestoso. Hay que pensar qué es lo que vamos a usar como medida para que no me vean. Probablemente los techos estén infectados de arqueos. Al parecer solamente hay uno, por lo que veo, ¿eh? Si solamente hubiera, hay dos. Bueno, pero no es mucho. Seguir apoyando a los Medici, que, como sabéis, hace tiempo que huyeron de Florencia, o aceptar a Savonarola. Bueno, ahí quedaba otro. ¿Por qué os negáis a seguirle? Es un juego. Cuando son zonas restringidas, es cuando hay arquero. Solo quiere salvaros de vosotros mismos. Se fijaron. Podría entrar por atrás. Es una opción viable. Era una opción bien viable entrar por atrás. Justo se asomó. Derramado la sangre de un sanador. No. He derramado la sangre de un tirano. Tener poder sobre el cuerpo, sobre el paso. Entre este mundo y el otro, ese poder acabó embriagándome. Aún sigues embriagado. Tu muerte no será en vano. Requiescat in pace. Y él ya fue el último. Buen intento. Fue el último. Ahora, ¿qué pasará ahora? Tú por ahí, merda. Ya le veo, por ahí.
Vamos a correr, ¿no? Ahora está muy lejos la siguiente misión. ¿400? O sea, es demasiado. Ahora me reconocen el tiro inmediatamente. Y ya maté a los 9 lugartenientes. Y tengo que cruzar la ciudad entera, weón, para poder llegar allá. Estamos más cerca que antes, la verdad. Por favor, arrojéis tintes al agua de las fuentes públicas. Recordad que los productos colorantes deben ser evacuados fuera de la ciudad. Bueno, ya no me reconocen, así que eso es bueno. Qué difícil ha sido llegar a este punto, en serio. Ya la última misión fue demasiado complicada para... Demasiado complicada. No puedes subir aquí. Me voy a ir, así que... Lo has hecho bien, chico. ¿Qué toca ahora? Observar. ¡Silencio! ¡Exijo silencio! ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando vuestras casas y purificándoos. Hay hogueras que alimentar, plegarias que rezar, pecados que expiar. Vais a cumplir mi voluntad y someteros a... ¡No! Uf, se me ha metido la verdad. No puede estar lejos. El tipo podía retroceder el tiempo. Ahora este tipo va a correr y yo voy a tener que ir atrás de él. Antes. ¡Se está escapando! ¡Ahí está! ¡Rápido, cogedle! ¡Súbete! Ah, qué tontera, weón. ¿Quién se va a mear encima, weón? Me está escapando el chico. ¡Estoy perdiendo allí! ¡Está allí! ¡A por él! Me está escapando. Esperanza de vida. Mensajes religiosos se nos arrancan. Está bajando. Tengo remedios tradicionales. Por favor, ten cuidado. Que mejorarán vuestra salud. No puedo concentrar mi mirada en él mientras que estoy escalando, porque de lo contrario voy a perder. O sea, voy a caerme y no voy a lograr lo que quiero. Así que tengo que tratar de seguir atrás de él y...
Aquí sí puedo. Salta, weón. No hagáis caso de sus palabras altisonantes. Solo quiere vuestro dinero. Ya, ¿y ahora qué pasa? ¿Me lo van a mandar lejos? No. Ya recuperé el fruto del Edén, que era lo importante. Eso era lo importante. Ya está, lo tengo, lo tuve. O sea, esta segunda vez que lo tenemos, porque nos lo robaron ya una vez. Así, ¿no? Boyi de Bolonia, un respetado miembro, ha sufrido importantes. No sé, quizá debería refrenarlo un poco. Puta, me ponen las marcas bien lejos, weón. Y esa weá molesta. Tengo que recorrer la ciudad completa para poder llegar a la otra weá. Los precios son tan bajos que no creeréis vuestros ojos. Echad un Sabía que llegaría este día. Por favor, ten piedad. La tengo. Vete. Y que sea tu Dios quien te juzgue. Requiesca Timpache. ¡Silencio! ¡Silencio! Hace 22 años estuve en este mismo lugar y vi a mis seres amados morir traicionados por sus presuntos amigos. La sed de venganza me ofuscó y me había llegado a consumir. De no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron para superar mis instintos. Nunca me adoctrinaron, pero me enseñaron a buscar respuestas. No necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer. Ni Savonarola, ni los Medici. Somos libres para seguir nuestro propio camino. Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad y quienes renuncian a ella gustosos. Pero es la capacidad de elegir nuestra verdad la que nos hace humanos. No hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas ni mostraros el camino. Elegid vuestro sendero. No me sigáis a mí ni a nadie más. Thank you.
Supongo que ya se acabó. Eso, ese discurso fue como el discurso final, supongo. Secuencia 13 completa. O me van a llevar en el tiempo más allá todavía. Probablemente me lleven más allá si, o sea, por lo que veo. Así que nada, voy a dejar esto hasta acá, yo creo. Tengo 29 páginas del code encontradas de todos los weas que hemos hecho. Pero si inicio esta memoria, voy a meterme en otra misión, así que no puedo, chicos. Así que eso, los dejo hasta acá, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el juego, compartan el canal y ya lo vemos pronto en el final de este juego. Cuídense.